Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última entrega de los programas previos que hemos hecho y estamos haciendo antes de esa 30 gran noche de OSOVNI, la 30ª edición de la alerta OVNI del último peldaño, que como todos ustedes saben, será el próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 11:05 de la noche y estaremos como todos los años vigilando los cielos para saber lo que sucede en ellos en una noche cualquiera. Es muy complicado hacer una experiencia de este tipo en las circunstancias en las que estamos viviendo este año, con esta pandemia, con todos los problemas que hay, con todos los cuidados que hay que llevar a cabo. Nosotros no quisimos hacerlo en su momento cuando tocaba, podemos decir, porque siempre hacemos este tipo de experiencias con el final de la temporada y en vista de cómo estaban las cosas decidimos retrasarlo un poco a ver si esto mejoraba, pero desgraciadamente eso no ha sido así. Por lo tanto, y como entendemos que la vida sigue y que tenemos que continuar con todo lo que tenemos preparado, quizá también para dar un canto de esperanza y un poco más de ilusión que falta nos hace, lo que vamos a hacer, eso sí, es llevar todos los cuidados necesarios, no poner en riesgo en ningún momento la salud de nadie, y empezando por los propios miembros del programa, que vamos a extremar las precauciones en el estudio, y luego, por supuesto, pidiéndole a todos los participantes que lo hagan igual, que estén muy separados, que utilicen mascarilla, que no se reúnan más de las personas que las autoridades sanitarias establecen en cada comunidad autónoma y que además, si es posible, pues que lo hagan al aire libre, que siempre hay menos posibilidad de contagio. También es un momento de hacer como hemos hecho durante el pasado confinamiento y es aquellos que lo deseen, aquellos que por las circunstancias que estamos viviendo no vayan a salir de su casa, también es el momento de hacer la alerta OVNI desde casa. Siempre que tengan una ventana, un mirador, un balcón, una azotea, algún sitio de donde se vea el cielo, aunque no sea todo el cielo, aunque sea una parte del cielo, pues es suficiente como para poder participar. Así que, amigos oyentes, hoy vamos a tener un montón de amigos, un montón de expertos, que cada uno de ellos nos va a dar su recomendación, nos va a dar su mejor forma de ayudarnos a realizar de la manera más provechosa posible esta alerta OVNI. Y por tanto yo les recomiendo que escuchen muy bien lo que nos van a decir, que tomen nota de todo ello, que nos pongan cualquier comentario en la página de Facebook o en la de YouTube, donde tienen un chat donde pueden poner todo aquello, porque María Chicano nos irá dando aquellos comentarios que sea necesario que nuestros expertos pues contesten. Y, por supuesto, decirle que todavía estamos a tiempo de apuntarnos, es decir, que aquellos que quieran participar en la Gran Noche de los OVNIs, lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a la dirección escaleradelmisterio@rtrm.es y decirnos dónde van a estar, lo mismo da que estén en su casa, que estén en la playa, en la montaña, donde todos ustedes consideren que van a poder estar. Y eso sí, un teléfono de contacto para que podamos llamarles y puedan salir a antena y nos puedan contar no solamente si ven algo, sino también qué está pasando, cómo está el cielo, cómo están ustedes, todo aquello que nos hace sentirnos por una noche más unidos, como dice ese llamamiento que el gran Jesús Sancho, que en paz descanse, nos hace cada año y este año lo va a hacer también con la magia, lógicamente, de la electrónica y de la radio. Pues dicho todo esto, vamos a comenzar ya el programa de esta tarde.
A YouTube, vale. Bueno, vamos allá. En principio, lo que vamos a pretender hacer hoy es básicamente dar consejos para que los amigos que nos están en estos momentos viendo y escuchando, pues puedan participar de la mejor manera posible en la gran noche de los ovnis. Tenemos un montón de amigos que, como decía, nos van a ayudar esta tarde a dar esos consejos y vamos a ir pues recorriendo a cada uno de ellos para que nos den esa información. Antes de nada, María, y es ahí donde nos hemos cortado, pues un poco animar a los oyentes a participar y bueno, decirles cómo pueden participar. Entonces, danos las pautas para poder participar en la gran noche de los ovnis en Onda Regional el próximo viernes. Bueno, para todo aquel que todavía se esté pensando si quiere participar o no, les animamos a que lo hagan. Pueden hacerlo como ya lo hemos comentado antes, Joaquín, mandando un correo a escaleradelmisterio@rtrm.es. Pero también si quieren mandarnos un mensaje, si es más fácil por Facebook o por Twitter, porque estamos siempre atentos. Es importante que nos digan el nombre de la persona a cargo en ese grupo, a quién hay que dirigirse cuando llamamos por teléfono, porque muchas veces, como tú comentabas, a gente se le olvida ponerlo. Y desde dónde nos van a mirar el cielo, si es desde Murcia, si están en Galicia, en algún parador, en su propia casa, en su terraza. Bueno, todo ese tipo de detalles. Y si quieren participar y quieren también grabarse pues un breve vídeo diciendo esos detalles, pero con unas imágenes acompañando un vídeo diciendo quiénes son y qué están viendo, si han visto algo y dónde están pasando la noche, pues estaría bien porque así podemos unirlo a ese vídeo que vamos a hacer por la gran noche de los ovnis, que ya son 30 años haciéndolo. Así que animo a todas las personas a que se animen, que sé que están tiempos, son tiempos complicados, pero creo que esa noche podemos olvidar lo que nos rodea y pasarlo bien. Estupendo. Pues dicho eso, vamos a ir haciéndole una pregunta a cada uno de nuestros invitados esta tarde y vamos a pedirle a los seguidores, a los oyentes, pues que tomen buena nota de todo lo que nos va a decir cada uno de ellos, porque es la mejor manera de estar al tanto y poder participar sacándole el máximo provecho. Francisco Barreda, de Granada, muy buenas tardes. Sé que estás con Antonio Salinas. Buenas tardes. Abre el micrófono. Paco, ¿nos escuchas? Paco, Antonio, ¿estáis juntos? Sí, ahí. Vale, ya sí. Es que estaba el micrófono cerrado. Pues sí, estamos aquí juntos y como verás, pues con nuestras correspondientes protecciones. Sí, señor. Muy bien Por hecho. lo menos. Muy bien hecho. Hay que estar muy, muy, muchísimo cuidado con todo lo que está pasando y, por supuesto, hay que protegerse. Esas mascarillas, esa distancia, todo lo que podáis hacer es poco, ¿no? Para estar tranquilos. Paco, la pregunta que te queremos hacer a ti en primer lugar es sobre el tema de los datos, de la información que tenemos que recoger. ¿Cuáles serían los datos más importantes que deberíamos tomar ante un posible avistamiento? Imagínate que, yo lo sé porque tú lo has vivido eso. Imagínate que estáis en el monte, estáis en Sierra Nevada, estáis donde sea, y aparece una luz, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta un observador para anotarlo rápidamente y dar la máxima información? Bueno, sobre todo es fundamental que la dirección en la cual se está produciendo el avistamiento. Como ya se sabe, bueno, como nos da la ubicación cuando entramos en contacto, pues que nos indique en qué dirección va, sobre todo para los grupos que están en esa trayectoria puedan verlo y concretamente en fin, se pueda seguir y constatar en diferentes puntos. Acordaros de una alerta de un objeto que venía desde Italia y se pudo seguir la trayectoria gracias a las comunicaciones que había en ese instante. Eso es fundamental. Luego, hombre, también si pasan como a mí, que yo soy un poco despistadillo con norte, sur, una brújula casera, pues da perfectamente la ubicación de los puntos cardinales y ya la dirección que se da es súper correcta.
Por supuesto, fijarse bien en el objeto o bueno, en la luz para que dé la mayor cantidad de información posible, intensidad, tamaño aparente, ya que si no hay ningún punto de referencia, pues evidentemente no se puede dar un dato exacto, pero por lo menos tener ese dato. Luminosidad y sobre, bueno, forma, si es que da una forma definida o simplemente una luz. Que para eso la herramienta que ha hecho Antonio Tapia yo creo que nos puede servir muchísimo a la hora de tratar de identificar el objeto, lo que estamos viendo. Por supuesto, anotar la hora. La hora y la trayectoria son fundamentales para que después las tablas de paso de satélite, el paso de la Estación Espacial Internacional, en fin, poder descartar todas estas posibilidades. Como digo, y bueno, si hay posibilidad de fotos, pues mejor que mejor. Lo que pasa es que, claro, un punto lejano solamente, pues una cámara no lo pilla. Yo preferiría en estos casos que grabaran vídeo. Siempre el vídeo después se puede ralentizar o incluso hacer capturas de algún punto sospechoso y al ampliarlo, pues bueno, ya tenemos ahí una mayor información. Estupendo. Y María, bueno, con confírmame, porque me están respecto. dando por aquí detalles de que es posible que haya un fallo en el sonido ahora Vale, mismo. yo. Ahora mismo acabo de comprobarlo y yo sí escucho bien a Paco. Lo que pasa es que es verdad que al llevar la máscara, la mascarilla, mejor dicho, se escucha un poco menos, pero es que la medida de Máscara, ¿no? seguridad es lo que tiene. Vale, pero estamos saliendo con sonido, Eso. quitando lo que Sí, es sí, el. sí, sí. Vale, perfecto, perfecto. No es que me estaban diciendo que no sé si por YouTube es que no se está emitiendo, aunque a mí me da YouTube no salida. se está emitiendo ahora mismo. Pero por Facebook sí está llegando y llega bien con sonido. Sí, yo lo Vale. escucho bien. Sí, me acabo de ¿A mí escuchar yo misma. me escucháis bien? Sí, Sí. te escuchamos, sí. En principio sí. Bien, pues continuamos, continuamos. Bueno, pues ya que estás tú, Antonio, seguimos contigo. De alguna manera, pues nos estaba diciendo Paco cuáles eran los datos. Y tú, ante un objeto luminoso en el cielo, ¿qué actitud crees que debe tener un testigo? Es decir, porque es muy fácil hablarlo y luego muy difícil Sí, bueno, mira, decirlo, ¿no? Adelante, Antonio. Antonio Salinas. Antonio, ¿nos escuchas? Parece ser que hemos perdido la conexión con Antonio Salinas y Francisco Pues a ver, Barrera. ¿me A ver escucháis ahora. ahora? Adelante, Sí, Antonio, adelante. disculpad, disculpad. Vamos a ver, yo resumiendo un poco y organizando los datos que nos ha facilitado ahora Paco, lo primero y fundamental es el tiempo, el timing del avistamiento. Entonces, en el momento en el que se está viendo un avistamiento, se mira la hora, ¿vale? La hora nos permite a toro pasado, digamos, realizar una investigación sobre el evento. Sin saber la hora y el minuto, es muy difícil saber lo que hemos visto. Lo segundo es saber la orientación de lo que estamos mirando, ¿vale? Para eso es muy importante que no esperar a ver algo para saber en dónde está el norte, sino que cuando estamos llegando al sitio y estamos organizando la silla donde vamos a estar, que con una brujulita o con una aplicación que se puede descargar en el móvil y es fácil de buscar, identifiquemos dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, para que después de forma rápida y con referencias visuales de los montes cercanos, sepamos dónde está cada dirección. Eso se llama el azimut, ¿vale? El azimut de un avistamiento. Luego también es muy importante conocer la elevación. ¿Cuántos grados sobre el horizonte está el objeto? Vale, eso puede parecer muy complicado de determinar, pero a grosso modo se puede saber. Si nosotros extendemos un brazo hacia adelante, así, ahora estoy viendo mi mano muy grande, eso serían 0 grados. Si ponemos la mano justo hacia arriba, son 90 90. grados. Digamos, en la zona intermedia entre esos dos puntos serían 45 grados, y con esos datos, si está a 45 grados, si está un poquito menos de 45 grados, podría estar a 30 grados sobre el horizonte. Eso también es muy importante.
Y como último paso, obviamente, si hay alguien que pueda hacer foto, pues que haga foto. Lo ideal es repartir el trabajo, ¿vale? Una persona es relativamente difícil que si está teniendo una observación pueda tomar datos de todo sin perderse nada. Pero si hay varios, pues una persona se puede encargar de la cámara fotográfica, otro de la brújula, otro de mirar el reloj y luego se reúnen todos los datos. Es muy importante, cuanto más datos tengamos sobre lo que hemos visto, más fácil es posteriormente realizar una investigación. Estupendo, yo creo que son dos buenos consejos que se complementan uno a otro. Bueno, pues una vez que hemos visto el objeto en el cielo, una vez que hemos tomado los datos, una vez que hemos definido bien dónde está y cómo se mueve y por dónde va para poderlo luego transmitir, Antonio Tapia, ¿cuál es o cómo es o cuál sería la mejor forma? Porque decía antes Paco Barrera que es ideal hacer un vídeo de esto, ¿no? Pero hay veces que te quedas tan paralizado que no caes, no tienes esa parálisis que nos da algunas veces ante lo desconocido. Pero bueno, intentando guardar la calma, ¿cómo deberíamos obrar con lo que tengamos a mano? Es decir, una cámara de vídeo, una cámara de fotografías o lo que suele llevar todo el mundo en el bolsillo, un teléfono móvil con cámara, es decir, un smartphone. Cuéntanos, Antonio, tú como experto que eres en fotografía y en imagen, ¿cuál sería la forma de proceder? Hola, buenas tardes a todos. Ya deseando que llegue el viernes para pasar esa noche mágica que pasamos todos los años. Bueno, yo, eso de ser experto, yo intento hacer cosas. La experiencia hacen falta a veces que son 10.000 horas, 10.000 horas, ¿no? Para ser experto en algo, ¿no? A mí me queda todavía muchísimo. Pero bueno, por lo menos disfruto lo que hago e intento informarme, ¿no? Bueno, para ver qué. Lo que tenemos que tener primero, claro, son unos materiales mínimos para poder plantarnos en una situación de esta, es tener un trípode, un frontal o una linterna para tener una iluminación, un disparador automático para una cámara, unas baterías de reserva y por supuesto una cámara, que si es posible que sea réflex o que sea, digamos, bueno, digital, y que tenga un objetivo, que sea, digamos, que tenga bastante luminosidad, que lo verán todos porque pone 1,8 de F, ¿no? F 1,8. Entonces, con esto, también otra cosa muy importante. Tenemos que buscarnos una zona que no tenga contaminación lumínica. Hay unas aplicaciones muy buenas en internet que la pueden encontrar, que por ejemplo Light Pollution Map. Bueno, y ahora después creo que alguien comentará algo más sobre el tema, para encontrar un sitio donde podamos estar y ver todo el cielo posible, ¿no? La máxima cantidad, sin que nos moleste la luz de las ciudades. Y luego lo que es muy importante es que la cámara normalmente tendremos que trabajar con ella en manual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de circunstancias y de cosas que hacen que las fotos no salgan bien cuando las tenemos en automático. Entonces, tenemos que tener lo primero el enfoque en el infinito, ¿vale? Enfocar al infinito, es que lo tengo aquí apuntado. Luego intentaremos pasarlo para que la gente tenga en alguna ficha para que puedan tener las características de lo que tenemos que tener. Bueno, poner el enfoque en el infinito para que no haya, digamos, podamos sacar lo que haya con nitidez. Luego, tenemos que poner el trípode a una altura. Para que sea cómoda a la hora de poder trabajar. Luego hay una parte que es fundamental que tenemos que hacerlo, que es quitar el obturador, porque el obturador lo que hace es que empieza a vibrar y a parpadear y hace que la imagen luego no salga bien. También quitar la reducción de ruido, que hace que cuando estemos grabando o estemos filmando o haciendo cualquier fotografía, después de la foto se queda un rato la máquina pensando. Entonces, si queremos sacar una foto en directo de algo que nos interesa, pues entre y más en este caso, que son cosas que van muy rápidas, pues entre que termina una foto y carga la siguiente, prácticamente ha desaparecido lo que vayamos a ver. Luego también el estabilizador, que es el Handycam, ese que permite que la foto salga centrada, eso también a veces empieza a hacer rutinas de estabilización automática y también nos desenfoca. Y ajustar el balance de blanco. ¿Por qué? Porque en eso no, tenemos una opción dentro del balance de blancos que es el tema de la temperatura del color. Normalmente las fotos se suelen quedar improntadas por el tema de los rayos que hay en los rayos gamma que hay en el cielo, entonces las fotos se ponen demasiado rojas y tal. Entonces sería interesante bajar lo que es la temperatura de color, bajarla a 2500, de 2500 y 3000, para que luego el cielo salga un poco más azulado que es lo que normalmente nos vamos a encontrar. Y luego un disparador automático. El disparador automático, pues tenemos que conectarlo y tenerlo bien ya, digamos, sincronizado con la cámara para que funcione. Con esto tendríamos, digamos, lo que es el equipo preparado, ¿vale? Pero luego, claro, ya queremos hacer fotos y para eso hay que controlar
pues digamos las tres partes fundamentales para lo que es los valores de la foto, que serían el diafragma, que el anillo que se abre cada vez que disparamos, y eso nos permite coger más o menos luz, nos va a permitir regular la intensidad de la luz. Luego el obturador, que es lo que nos va a permitir la velocidad, digamos, el tiempo de exposición. Cuanto más tiempo esté, más exposición, pero menos, digamos, menos nítido va a salir, porque va a salir en movimiento. Y luego también lo que es el ISO, que es la sensibilidad de la película, o en este caso del chip, en caso de que sea una máquina, digamos, un móvil o una máquina digital. Entonces, bueno, esto sería fundamental controlarlo, ¿no? Cuanto mayor es el ISO, pues más fácil es que no entre más luz en la cámara. Digamos que estos tres parámetros van a regular esa cantidad de luz y tenemos que jugar con ellos. Entonces, para conseguir fotos nítidas en el cielo, lo que tenemos que intentar es que la velocidad de obturación sea lo más corta posible. Entonces, podemos saber, por ejemplo, hasta cuánto tenemos que aguantar viendo el objetivo. El objetivo que estemos utilizando, si es de 50 milímetros, 200 milímetros, si nosotros cogemos ahí una regla para saber si nos va a salir una estrella movida o no, eso nosotros cogemos 500 y lo dividimos por el tipo de objetivo. Si es 50 milímetros, 200 milímetros. Y eso nos va a dar el tiempo máximo que puede estar ese objetivo gastando luz de las estrellas sin que salga o sin que se note mucho en la foto. Claro, eso también tenemos que regularlo moviendo las otras partes, ¿no? Lo que es el diafragma y la sensibilidad. Y luego hay que hacer muchísimas pruebas primero para tener claro que no va a salir bien. Entonces hacemos pruebas con objetos estáticos que estén cerca y eso nos va a permitir, cercano al horizonte o con estrellas que tengamos controladas, y eso nos va a permitir que la foto por lo menos salga nítida o salga bastante acertada. ¿Acordáis muchas veces que hemos visto imágenes de especies de discos que se ven en el cielo como si fueran nebulosos? Y eso es porque normalmente se ha enfocado un planeta o una estrella y se ha distorsionado. Se queda como alrededor formando un halo y parece que el objeto es mucho más grande de lo que es en realidad. Entonces, bueno, básicamente hay que ir comprobando con esas tres cosas, ¿no? Jugar con el diafragma, jugar con el obturador y con la película. De tal forma que, por ejemplo, si el diafragma lo dejamos demasiado abierto, o sea, le ponemos un número muy bajo, que es el F, si ponemos un F muy bajo, lo que nos va a pasar es que nos va a salir sin color. Y las estrellas tienen color, ¿no? Luego también, si lo hacemos, digamos, abrimos mucho el obturador, lo que nos va a pasar es que nos van a salir movidas. Y si el ISO lo ponemos muy alto, lo que vamos a hacer es que al final entre el ruido y se van a ver como puntitos que nos van a distorsionar lo que estamos viendo. Entonces, ya os digo, esto es básicamente así de sencillo, entre comillas, es lo que hay que hacer para tener luego ya preparada la cámara. Ahí, por cierto, hay una, para los móviles, hay una aplicaciones, que hay una que se llama AstroCam, que ya te permite rápidamente poder determinar esos valores y ponerlos, ir probando con ellos para conseguir una foto buena. Y para las cámaras de vídeo, pues es cuestión de lo mismo que las digitales, buscar la opción de manual y en cualquier caso, como si la cámara es un poquito más sencilla, pues ponerla en modo nocturno y que lo que venga, pues venga despacito y quiera salir en la fotografía. Pues eso es lo más importante, ¿no? Que se deje fotografiar. A veces es lo más difícil. Muchas gracias, Antonio, porque sí que de verdad que son consejos para los neófitos y para los que solamente utilizamos el móvil para hacer fotos familiares, pues es bastante, bastante útil. Pues vamos ahora con Enrique Lucas, que se encuentra en estos momentos en un lugar muy muy afortunado, en el norte de España, con una temperatura, imagino, bastante agradable. Y a Enrique le vamos a pedir que nos ilustre sobre las herramientas, me refiero a las aplicaciones para el móvil o para el ordenador, que pueden ser más útiles, por ejemplo, para identificar aviones, para identificar satélites artificiales, para identificar fenómenos meteorológicos. Enrique, ¿qué es lo que nos recomiendas? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien, no? ¿Se me escucha bien ahora mismo? No se te escucha, ¿no? Enrique, se oye muy, muy flojito. Vale, venga, pues me pongo un poquito más cerca, aunque no me veáis. Es que no estoy con mi equipo habitual. Voy a intentar poner la imagen para que me veáis. Ahora sí se me oye mejor, ¿no? Sí, ahora mejor, sí. Vale, es que no estoy con el equipo habitual, me lo han dejado y, bueno, muy bien. La temperatura excepcional. Hay tormenta.
Y bueno, pero nada, bastante más agradable que ahí donde andáis vosotros ahora mismo. Bueno, muy bien. Pues yo voy a pasar, bueno, o las va a pasar María, porque, a ver, yo es que lo tengo igual que Antonio, lo tengo escrito aquí y tengo que mirarlo aquí con el equipo, vale. Bueno, pues como bien os han dicho, pues siempre apuntar la dirección, tomar algún punto de referencia, cualquier cosita que siempre luego a la hora de que en el programa podamos hacer la investigación, pues que cuanto más datos nos paséis, pues luego es más fácil de hacerlo. Bueno, yo voy a dar una serie de aplicaciones, tanto para ordenador, teléfono móvil y para los que podáis tener un equipo de escucha de radio en VHF. Que muy principal esto también os lo digo porque, como bien os estamos diciendo, se puede confundir algún elemento con algún avión, ya sea militar, ya sea de carácter comercial, cualquier avión. Bueno, pues os voy a dejar aquí las escuchas de la banda aérea que va de 108 a 118 megaciclos, porque, bueno, pues si tenéis un escucho podéis escuchar los equipos que los aviones. Bueno, luego otra aplicación que también os voy a dejar, que es el seguimiento de vuelos, que se llama Flightradar, que este es un rastreador gratuito a tiempo real de las aeronaves, para que en un momento determinado podamos identificar el paso de un avión. Y ahora llegando pues a una pregunta que el otro día hizo una oyente con respecto a la Estación Espacial Internacional, os voy a dejar también el sistema Orbitrón, que ya es un programa que en el tema de radioaficionados lo estamos usando bastante por el tema de la Estación Espacial y ahora que también han puesto un repetidor para poder comunicarnos con ellos. Y luego, bueno, os voy a dejar también una de las páginas que yo más suelo utilizar, que es Haven Abbott, que es la que normalmente suelo utilizar para ver la estación espacial, los Starlink, que yo creo que este año nos van a dar más de un sustito. Pero bueno, aquí en las aplicaciones que os dejo, que ya os digo que las podéis utilizar tanto en vía página web como aplicación, lo vais a tener muy bien. Creo, me parece, Joaquín, a ver, un momentito, le pasaré los enlaces a María. ¿Qué me pasa como Antonio? Lo tengo que tener aquí todo preparado porque esto no es mío. Ha sido improvisación total, pero bien. Bueno, creo que al menos en la zona de Murcia, ¿eh? Me parece que en la zona de Murcia la estación espacial esa noche me parece que va a ser difícil de ver, ¿eh? Estamos hablando aquí de la fecha del 25 a la madrugada del 26 y me parece que no la vamos a ver en la zona de Murcia. Eso es lo que os puedo decir por aquí. Luego, de todas maneras, ahora os dejará María Chicano las aplicaciones para que le podáis echar un vistazo. Y cualquier problema, bueno, pues a través del WhatsApp o de la página del último peldaño os puedo dar alguna indicación más de los que os dejo por aquí. Y en cuanto al tema de los radioaficionados, bueno, pues ya está casi todo montado por ahí. Joaquín, como no os Estupendo. veo, solamente estoy por aquí. Adelante, Joaquín. Pues fantástico, fantástico. Lo que haremos también, aparte de que ahora María Chicano nos lo pueda poner en las notas, tanto de Facebook como de YouTube, aunque no esté funcionando en este momento el YouTube, pero luego no se preocupen los que nos siguen por YouTube, porque vamos a subir la grabación enseguida, esta misma tarde. Lo que haremos también será que, como saben, ya lo vamos a volver a poner el link y vamos a incluso a poner un pantallazo de la página web que hemos habilitado especialmente para la gran noche de los ovnis. Es que colocaremos también ahí en esa página los enlaces que tú nos pases para que los que entren y quieran tener toda la información en un solo sitio, pues también puedan
acceder a esas herramientas que son muy útiles para saber si estamos viendo un avión, un satélite artificial, la Estación Espacial Internacional o cualquier otro objeto manufacturado por el hombre que en un momento dado pueda estar en el espacio y que nos confunda, ¿no? Que eso es lo que a veces ocurre, que muchos amigos ven un avión y como nunca lo han visto en esas circunstancias, en lugares a lo mejor donde nunca han estado, con esa claridad que hay en el cielo, o simplemente un satélite artificial o algo así, pues la verdad es que merece la pena y creo que es muy importante que lo tenga. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, y nada, disfruta de ese lugar tan tan estupendo en el que estás. Se lo dejaré todo a María. Eso sí, lo que yo les pido a los oyentes es que estén muy atentos porque este año, vuelvo a repetir, los Starlink nos van a dar mucha caña, pero bueno, ahora os dejará María ahí, que ya os digo, no puedo ponerla ahí con las circunstancias. Estupendo. Muy bien, pues te escuchamos otra vez débil porque te has alejado del micrófono, pero bueno, hemos entendido más o menos lo que has dicho. Venga, que le dejaré todo a María por aquí y nada. Yo, si me dais permiso, me voy a retirar porque me están esperando. Muy bien. Estupendo. Así que nada, que nos vemos, nos escuchamos el día 25. Eso es. Estaremos en contacto, ¿vale? Estupendo, pues muchas gracias, Enrique, disfruta de tu estancia en el norte de nuestro país y nada, entendemos que tienes que cumplir con tus compromisos sociales. Hay que hacer un poquito de todo, Joaquín. Claro que sí. Claro que sí. Hablamos la semana próxima. Sí, sí, te llamo yo mañana pasado, ¿vale? Un abrazo. Nada, gracias. Gracias. Pues nos vamos a ir ahora del norte de España al sur de España. Nos vamos a ir ahora con David Ruiz, porque David Ruiz nos tiene que dar las pautas y sobre todo aconsejarnos cuál sería el mejor sitio o cuál sería la mejor ubicación, dependiendo de bien, si tenemos posibilidad de salir, es decir, si hay personas que pueden salir, pues imagino que muchos lo harán, al exterior, a la naturaleza, o aquellas otras personas que no puedan salir y tengan que estar en su casa, ¿cuál sería la mejor ubicación para participar en esta noche de los OVNIs? David, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en principio cualquier sitio es bueno. Cualquier sitio que las circunstancias hoy en día nos deje, pues como en cada comunidad están sacando unas normas, pues hay que agarrarse a esas normas, pero en principio cualquier sitio es bueno. El mejor sitio, pues el campo, porque es el sitio que menos contaminación lumínica tiene y donde mejor vemos el cielo. Al no ser posible, pues si, no sé, por el tema de desplazamiento, si no queremos estar muchas personas en un coche, porque no, lo suyo sería ir un par de personas o una persona sola. Yo, de hecho, voy a ir solo, o por el tema que ya sabemos todos del coronavirus. Y bueno, pues podríamos ir andando, pues, a las inmediaciones de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Y si no es posible, pues nos quedamos en casa y en cualquier ventana, en cualquier terraza, en un balcón, en un simple balcón, pues nos preparamos un buen bocata, nos preparamos una buena cerveza, o cada uno lo que quiera, ponemos la radio y ya está, y a disfrutar. Lo que es importante, pues también llevarnos unos prismáticos. Yo tengo aquí los míos, que también me los llevaré esa noche. Yo, por suerte, tengo el campo muy cerca y estaré ahí, en el campo. Y unos prismáticos, pues siempre es mejor que un telescopio. Un telescopio no es útil en la alerta OVNI. Unos prismáticos sí, porque en momentos de espera, que estamos charlando con el amigo, con la amiga, pues podemos ir siempre divisando cualquier cosa con los prismáticos y tenemos siempre una mejor visión de cualquier objeto celeste o cualquier avión que esté pasando, pues por curiosidad. Y es bueno, una buena herramienta. Pero ya digo, si no es posible, pues por la situación en la que nos encontramos, pues nos quedamos en casa, nos quedamos en la terraza, que yo muchas noches hago una alerta personal, muchas noches durante todo el año en mi terraza y se ve muy bien, se está muy bien. Y es eso, sí. Siempre hay que puntualizar la seguridad, Joaquín. La seguridad es muy importante ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos. Y yo nos recomiendo que vayamos más de dos personas,
y recomiendo que nos traslademos a otras localidades con otros grupos y siempre, aunque vayamos dos personas, con las medidas de seguridad, la distancia y nuestra mascarilla. Y seguro que vamos a pasar una noche genial. Estoy convencido de ello, estoy convencido de ello y eso sí, lo que tú dices, mucha seguridad por encima de todo y luego ya pues todo lo demás, pero primero la seguridad. Pues muchísimas gracias David. Vamos con Israel Ampuero a preguntarle, como buen conocedor que es del universo, y de eso dio buena cuenta el jueves pasado con ese programa que hicimos sobre las moléculas que se han encontrado en Venus. Pues preguntarte, Israel, ¿qué fenómenos astronómicos podemos esperar para esa noche del 25? Porque decíamos que cuando hacíamos la noche de los ovnis, pues a finales de julio, pues teníamos unas Perseidas ya funcionando casi y había posibilidad de alguna de ellas verla, ¿no? Pero ahora tenemos algo parecido, tenemos algún tipo de fenómeno que pueda darnos algún susto y que realmente se pueda identificar como fenómeno astronómico. Y buenas tardes, Israel. Buenas tardes, ¿qué tal, Joaquín? Y buenas tardes, oyentes. Lo más significativo que tenemos ahora mismo son los planetas. Venus, que está radiante, y Júpiter y Saturno, que aún se ven, pueden darnos algún susto. Es lo más importante. Siempre que se va al campo y sea la época del año que sea, hay posibilidades de ver siempre alguna estrella fugaz. Lo que pasa es que las estrellas fugaces son muy reconocibles. Todos nosotros podemos reconocer una estrella fugaz, yo creo que casi sin ningún problema. Importantísimo, que han dicho casi todos, saber dónde estamos, saber hacia dónde mirar, y si vemos una cosa digna de nuestra atención y de fotografiar, es muy importante que tengamos un punto de referencia en tierra, ¿vale? O lo intentemos. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá hacernos una idea de su tamaño. Hombre, si podemos tener también un punto de referencia en el cielo, como la foto que analizamos hace poco de Venus, que teníamos Orión como referencia en el cielo y nos dio muchas pistas sobre lo que era. Pero también tener, por ejemplo, un árbol o algo de tierra, una montaña, un monte, que sepamos su tamaño aparente, o sea, que sepamos su tamaño para poder interpolar el tamaño aparente del objeto, pues mucho mejor. A ver, yo no quiero desanimar a nadie, pero hacer una foto de noche, yo sé que Antonio, lo que ha dicho es todo cierto, todas las recomendaciones que ha dado Antonio son buenas, pero no nos frustremos, porque es muy difícil hacer una foto a un objeto en movimiento de noche. O sea, ya es difícil hacerlo a un objeto parado, más aún a un objeto en movimiento. Date cuenta que, por ejemplo, para hacer una fotografía astronómica se necesita un sistema de seguimiento para evitar ese movimiento de los astros que bien reflejaba Antonio en su comparecencia aquí en este programa. Es muy difícil, no nos frustremos. O sea, yo creo que es mejor un vídeo, por ejemplo, o intentar hacer un vídeo. Pero yo lo que más creo es que hay que recuperar una vieja costumbre, que es llevar un cuaderno y un lápiz e intentar hacer un dibujo y anotaciones. Porque eso es muy útil. Va a ser más útil que una foto trepidada, o que una foto movida, o que una foto borrosa. Va a ser mucho más útil apuntar lo que vemos, la dirección, con quién estamos, cuándo lo vemos, incluso qué sentimos al verlo. Ese tipo de cosas son más útiles que hacer o intentar hacer una foto con una cámara o con un móvil. Evidentemente, también David, con muy buen criterio, decía que el mejor objeto para observar el cielo que te puedes llevar a una alerta de este tipo son los prismáticos. Sí, eso es cierto, pero los prismáticos se mueven mucho cuanto más pesan, porque los mejores son los que más pesan, claro, evidentemente. Cuanto más grandes son y más luminosidad pueden, y más aumentos pueden hacer y más luminosidad tienen, pues son más grandes y pesan más. Ya se necesita un trípode, etcétera. Entonces, mi recomendación es mirar a ojos desnudos el cielo, y si veo algo, intentar verlo con unos prismáticos, pues unos 10-50, por ejemplo. No sé si sabéis que los prismáticos se cifran así: se pone un primer número, una X y un segundo número. El primer número es el aumento, por ejemplo, 10 por 50 significa que tienen 10
Es decir, un objeto que está, como la Luna, a 385.000 kilómetros, lo veríamos como si estuviera a 38.500 kilómetros. Y luego el 50 es la luminosidad, o sea, la apertura. Es decir, la cantidad de luz que es capaz de captar ese prismático. Si es 50, capta menos luz que uno que sea 70. Por ejemplo, un 1070 capta más luz que un 1050. Entonces, yo llevaría un cuaderno, llevaría algún software astronómico, como por ejemplo, que hemos recomendado muchísimas veces, el Stellarium, para ver cuáles son los objetos que tenemos en ese momento en el cielo. Cuidado con los planetas y luego ojo desnudo y prismáticos. Y por favor, mantener en todo momento las reglas de seguridad, porque estamos ante un delito contra la salud pública si vamos sin mascarilla o si hacemos alguna cafrada de las que hacen los niños en los botellones, por ejemplo. Hay que recordar, en un momento dado, alguien, no fue en nuestra alerta, creo recordar que fue en la alerta que hizo, que organizaba Milenio 3, alguien en Murcia se le ocurrió salir al monte con una bengala. Y bueno, pues tiró una bengala y hizo un conato de incendio. Aquello le salió caro a aquella persona, porque fue lógicamente buscado por la Guardia Civil y bueno, no sé cómo terminó la cosa, pero vamos, que ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Es decir, esto que tú acabas de decir de cafrada, que está muy bien dicho, hay que olvidarse. Y además hay que decir que la inmensa mayoría de los participantes en estas alertas, y llevamos ya, con esta va a ser 30, son gente muy, muy civilizada, gente muy ordenada, gente que ama la naturaleza, que no hace ningún tipo de burrada de este tipo, y que, teniendo en cuenta que además este año, aparte de todas esas normas, podemos decir estándar, que debemos guardar siempre pues para preservar aquellos lugares donde vamos, también hay otra más inminente, que es también la seguridad frente al virus, y por lo tanto distancias, no pasarse del número de personas que las autoridades han determinado en cada comunidad autónoma, mascarillas, por supuesto, pues cualquier cosa que se les ocurra para que no se pueda producir un contagio, será siempre bienvenida. Así que lo mínimo es lo que dicen las autoridades y lo máximo todo lo que se les ocurre y puedan. Nosotros lo que queremos es que disfruten de la noche, disfruten del cielo, pero que nadie pueda salir perjudicado por esta... Es mejor, ante una posible duda, no participar. Es decir, aquellos que consideren que no van a poder tener esas medidas de seguridad, que pueda haber el más mínimo riesgo, lo mejor es no participar, es decir, quedarnos en casa y ya está, porque no es necesario poner a nadie en la tesitura de tener un riesgo. Todo esto se puede hacer guardando esas medidas de seguridad, igual que se va al supermercado a comprar. Yo creo que es mucho más arriesgado ir al supermercado a comprar que salir al monte a ver el cielo, pero aún así, cuando se sale al monte a ver el cielo, hay que también continuar teniendo en cuenta esas medidas de seguridad. Pues Israel, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que se pueda ver en el cielo y que tengan una naturaleza natural, ¿no?, en este caso. Y que bueno, están ahí, las estrellas fugaces siempre están, como tú bien dices, a lo mejor no con tanta intensidad como cuando hay Perseidas o las otras que pueden haber, las aurigas, ¿no? Las cefeidas, pero no estamos en momento de ninguna de ellas, pero sí que en cualquier momento una pequeña partícula puede ingresar en la atmósfera, encenderse y ver una estrella fugaz, así que hay que estar muy preparado. Pues muchísimas gracias, Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con un invitado que les quiero presentar, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta tarde. Él está en Zaragoza y es uno de los grandes de la investigación, tanto en la ufología como en la parapsicología.
Pues vamos a ir ahora con un gran amigo, como decíamos, un hombre que lleva muchísimos años en la investigación y que esta tarde ha tenido la gentileza de estar en conexión con nosotros. Ángel Briongos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Pues nada, encantado de tenerte con nosotros, es un placer. Y tú me llamaste el otro día y me diste una gran alegría porque se te ha ocurrido una iniciativa que me parece fantástica, ¿no? Y que vais a poner en marcha y que además vamos a invitar a todos aquellos que les parezca bien a que la secunden, ¿no? Cuéntanos, ¿qué consiste esa iniciativa? Bueno, digamos que sería una especie de homenaje, ya que creo que 30 ediciones dan para mucho, han dado para mucho. Y bueno, pues de alguna manera, pues el poder, de alguna manera hacer un homenaje a lo que es el programa y a todos los investigadores y a todos los participantes. Entonces, se me ha ocurrido, en colaboración con otros equipos de aquí de Zaragoza, de Aragón, el poder conseguir, pues bueno, que la gente pueda hacer dos actividades, ¿no? Lo que yo diría como dos misiones. La primera sería el recordar a esos viejos cazadores de la caza del zorro, de los radioaficionados de antaño, de hace 30 años atrás, cuando salían con los aparatos de radioafición perdiéndose por el monte. Y realmente, pues con más oscuridad que hoy día, menos contaminación lumínica, y de alguna manera, pues el intentar recordar esos momentos, como si dijéramos, recorriendo pues en torno a 30, 50 kilómetros con el coche, con mucho cuidado, evidentemente, pero intentar hacer una especie de caza del zorro, pero del ovni, ¿no? Como pasaba a llamarse cuando era en aquel momento en que se salía a las propias cazas de ovnis, ¿no? De ver los no identificados, intentar verlos en aquel entonces. Estamos hablando de los años 80, 90, creo que hemos participado, los que ya tenemos unos añitos, en todo esto. Y bueno, pues será mucho más divertido el poder, sin tanto aparato tecnológico, ¿no? Sin tanta contaminación tecnológica también. Y la verdad es que creo que puede ser algo innovador, por decirlo así, por recordar esos años atrás y traerlos un poco al recuerdo, intentar hacer grabaciones, que sería la segunda opción, la segunda misión, que sería el hacer una grabación en torno a 20-25 segundos del lugar donde nos encontramos y de los participantes o del grupo de grabación o de las personas o de la persona que grabe. Y luego, si en caso de que hubiera algún tipo de avistamiento de luz o de algún tipo de fenomenología ufológica extraña, objeto volante no identificado, evidentemente, si se identifica, podemos decirlo también, pero bueno, intentar grabar al menos todo lo posible en la mayor alta calidad, pero unos 10-15 segundos del momento cumbre. Claro, si tenemos en torno a 200 grupos, un minuto por cada grupo serían 200 grupos, medio minuto serían 100 minutos, con lo cual tendríamos un buen documento y que creo que nos merecemos, y sobre todo tú te mereces de alguna manera con esas 30 ediciones. Y algo divertido y que realmente, pues bueno, a mí me divierte mucho el poder estar en una edición así. Yo empecé contigo hace más de 20 años y bueno, das la posibilidad de que cualquier persona se pueda unir desde el balcón de su casa, como decías antes, ¿no? Quizá eso es lo que está en esta ocasión, por las circunstancias que vivimos, pues algunos van a tener que hacer, pero a mí me gustaría que les animases, porque yo creo que hay veces en que desde el balcón de la casa de alguien se pueden ver cosas que a lo mejor te pierdes en medio del campo, ¿no? Mira, sí, la verdad es que, mira, me recuerdas ahora mismo, el otro día estaba repasando con Joaquín Miñana de Calatorao unos avistamientos OVNI de hace años. Y recuerdo que con mi pareja en 2011 estábamos en la noria de las ferias de Zaragoza el 11 de octubre del 2011, precisamente, y desde allí vimos un objeto. Mira que sabemos diferenciar un avión de lo que no es, ¿no? Pero claro, al estar en la noria, en la parte alta, pudimos observar y grabar desde allí aquello que no se veía desde la parte baja cuando bajábamos. Entonces, yo he tenido la suerte también de vivir en una zona alta. Y la verdad es que ves cosas que vas descubriendo cuando es un avión y cuando no. Pero desde luego, yo invitaría pues a todo el mundo realmente pues a salir a la ventana de su balcón. El horario, como el otro día me comentaba, siempre se alarga más, de 11 de la noche a 2 de la mañana. Pues bueno, es un horario perfecto para poder observar ese paso al día siguiente y la oscuridad de la noche que nos acompaña, ¿no?
Nosotros en Zaragoza seguramente vayamos a un lugar, varios grupos, porque estamos muchos aquí involucrados en el tema, y la verdad es que hemos elegido un sitio que igual luego cambia con el tema de la pandemia, claro, como está esto, como está, y los grupos son de 10 personas. Entonces, bueno, de alguna manera también vamos a estar cercanos, pero alejados, ¿no? Y aparte de querer recorrer esos 30 kilómetros en otras direcciones, nosotros vamos a elegir una zona que es entre Parlete y Monegrillo, que ya hubo un avistamiento, una especie de cabina de con diferentes luces de luz. En el año 95 se colocó sobre un coche, sobre la vertical de un coche, dejó de escuchar la música, el hombre pisó el acelerador, iba a trabajar a Zaragoza por la carretera de Farlete, y precisamente ahí tuvo un encuentro de esta categoría increíble, y a los 5 kilómetros aproximadamente volvió otra vez el sonido de la radio, y ya pudo continuar su camino. Y bueno, pues ya creo que hicimos ya una vez, tuvimos la ocasión de realizar una conexión desde allí, y la verdad es que tenemos varios sitios más, pero creo que ese es fundamental, porque nos va a dar también el juego para podernos alejar, porque realmente el campo visual, no sé si tenemos tiempo para poderlo contar, pero el campo visual, estamos hablando de que, por ejemplo, yo desde Zaragoza puedo ver los Pirineos en un día despejado. Y claro, si me voy a los Pirineos, yo no puedo ver Zaragoza, pero si cojo unos prismáticos potentes, como comentaba nuestro compañero antes, sí que podría ver el Pilar de Zaragoza, que mide en torno a 100 metros de altura, desde Monte Perdido, por ejemplo. Estamos hablando desde 150 kilómetros de distancia. Por lo tanto, yo desde Zaragoza no podría ver un transatlántico que estuviera sobrevolando el Pirineo, o una nave, o un avión, porque está muy lejos, sí con prismáticos, y sabiendo dónde está. Pero claro, yo desde Zaragoza no puedo verlo. Por lo tanto, para ver un objeto muy lejano de esas características, tendría que tener varios kilómetros de largo para poder observarlo desde 150 kilómetros de altura. Porque yo realmente, si yo me alejo de Zaragoza, yo comienzo a perder la visión del Templo del Pilar en torno a 5 kilómetros. Ya prácticamente dejo de verlo. Pero claro, si yo me pongo en una zona un poquito más alta, como son los Montes de los Monegros, en torno a 15-20 kilómetros, todavía puedo vislumbrar las Torres del Pilar de 100 metros de altura, 95 metros de altura realmente, y sí que puedo vislumbrar algo, pero claro, tiene que coincidir con un día claro y demás. De todas maneras, yo sí que recomendaría también dos aplicaciones muy interesantes a las otras de los compañeros, que son Flight Radar 24, que ya utilizamos por primera vez en alerta OVNI de Milenio 3 de 2012, el 9J, el 9 de junio, y esa te da en tiempo real los aviones con el respondedor que llevan, el transpondedor, que están emitiendo en tiempo real hasta que aterrizan prácticamente, y estás viendo en tu propia vertical el avión que pasa y lo estás viendo con el móvil. Eso es una. Pero claro, hay otra muy importante para la gente que esté más cercana a la costa, que es Marine Radar, que es en tiempo real todos los barcos, cruceros, transatlánticos, absolutamente en ese momento. Y claro, la gente que está más baja sí que puede alcanzar a ver más lejos, pero claro, también con la curvatura de la Tierra estaríamos hablando de que podríamos llegar un poco más simplemente por esa planicie que se curva, ¿no? Pero claro, ahí sí que tenemos en cuenta que también sabiendo un barco en la lejanía de la costa, es que se habla incluso de que en un tiempo bueno se podrían ver, por ejemplo, desde Portugal o Galicia, rebotado en el suelo y en la atmósfera hasta Nueva York, pero tendría que ser una limpieza de atmósfera que seguramente ni el oxígeno lo permitiría, ¿no? Pero por conjeturar que no queda. Pero desde luego, Marine Radar, para la gente que esté cercana a la costa, a las costas de todo el mundo, yo lo veo muy importante para localizar barcos que puedan ir por esa zona y que no nos puedan confundir, que no puedan confundirnos realmente porque yo no he hecho nunca una alerta OVNI en una zona cercana al mar. Vosotros lo tenéis más cercano. Y no sé cómo puede engañar a la vista un barco que se encuentra a 50 kilómetros transatlántico de lujo, que estén tirando o celebrando, bueno, ahora no realmente, pero que pudieran estar celebrando con explosivos, con fuegos artificiales, un evento en el barco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esas dos aplicaciones, Flight Radar 24 y Marine Radar para el móvil, son fundamentales. Y luego está una de seguimiento de satélites en tiempo real, que es Starry Night, que es para el ordenador. Y Starry Night la considero de las pioneras
ya en los años de la primera década del siglo XXI la utilizábamos, porque ya entonces tenía 15.000 satélites, ahora tendrá muchísimos más, que podíamos ver en tiempo real también en el ordenador, bajados en el ordenador, descargados al ordenador en tiempo real, y poder diferenciar pues esos Iridium o cualquier otro satélite de los NOAA, por ejemplo, servicio secreto, que ahí están también algunos, y que bueno, pueden llevar a engaño, que nos han llevado a engaño en más de una ocasión, y ya nos han pasado en más alertas también. Entonces creo que estas dos aplicaciones para el móvil y Starlink Night para el ordenador, quien pueda llevarse eso, o incluso para poder anotarlo para poder llevarlo en la propia tablet, pues es muy interesante. Me parece una muy buena observación y yo creo que habrán tomado muy buena nota nuestros seguidores. Yo ahora, con vuestro permiso, voy a poner la página web donde estamos centralizando toda la información, que es esta que tenemos aquí. Es el blog del Último Peldaño, elultimopeldaño.blogspot.com, donde pueden encontrar nuestros amigos pues todo lo que estamos recopilando en cuanto a, pues, por ejemplo, lo que es los vídeos, que por ejemplo este vídeo lo subiremos enseguida ahí también, el enlace para que puedan estar informados, así como información que está apareciendo, y lo más importante, a mi juicio, el trabajo que ha hecho Antonio Tapia de los distintos tipos de avistamientos que se pueden encontrar, lo más habituales, con esas 30 infografías que Antonio nos hizo, y que la verdad es que merecen la pena. Si recuerdan ustedes, amigos oyentes, es esto que fuimos comentando en las anteriores ediciones de este programa preparatorio de la Noche de los OVNIs, y cada una de ellas la pueden ampliar pinchando directamente en el dibujo, o sea, en la infografía. Y bueno, pues ahí están todas, desde las más sencillas hasta las más complejas, y podríamos decir que llena todo lo que es el espectro de la casuística ufológica. También hay que decir que Antonio ha hecho otro trabajo muy ímprobo, y es recopilar todos los posibles vídeos que se correspondan, ejemplos de vídeos que se correspondan con los tipos que él ha hecho en infografía, de manera que, además de ver la infografía, también podrán ver ustedes vídeos en YouTube de ese tipo de objetos. Algunos de ellos ya los he estudiado y se supone que son fake o falsos, ¿no? Y él ya eso los ha identificado ahí. Los demás, pues no lo sabemos, están puestos ahí en YouTube como vídeos auténticos, pero más que nada es para que tengan un ejemplo de algo supuestamente real que se correspondería con los diferentes tipos que hay. Y la última incorporación que hemos hecho es una ficha que también Antonio ha preparado, que permite que aquellos que tengan una observación pues sepan qué tienen que pasarnos. Es decir, es una observación de, y se pondría el grupo, la hora, como decía Paco Barrera y Antonio Salinas, que es muy importante la hora, el tipo de avistamiento que se podría poner con respecto a esos 30 tipos que tenemos, a cuál se corresponde, el número de observadores que había presentes, número de luces que han aparecido, la ubicación, las coordenadas UTM, si las tienen, o GPS, o en definitiva, si no tienen otra, pues la dirección más o menos donde ustedes creen que estaban cuando vieron ese objeto, y también la dirección respecto al norte. La climatología que había en ese momento, pues si estaba nublado, si no estaba nublado, si hacía una determinada temperatura, si el tiempo estaba húmedo, si estaba seco, todo eso es muy importante también, porque hay muchos fenómenos, sobre todo los que son de tipo eléctrico, que a veces pues se pueden dar si las condiciones climatológicas son las adecuadas. El tamaño del objeto relativo a la luna, es decir, en comparación con la luna llena, podemos decir que el objeto era un tercio, un medio, un cuarto. Eso ayuda mucho a intentar saber cómo son los objetos en cuanto al tamaño relativo, el color que tenía el objeto, la forma que tenía y la distancia al observador, es decir, la distancia que se supone que es nuestro testigo daría con respecto al observador. Y bueno, al final una descripción del suceso. Ya esto es una ficha PDF autorrellenable que se puede escribir directamente en esos cuadros, y entonces aquí ustedes pueden poner todo lo que consideren oportuno, y luego pues lo graban con un nombre distinto al que tiene originalmente, pueden poner su nombre o el nombre del caso, lo que ustedes consideren oportuno, y nos lo envían para que nuestros expertos pues lo puedan estudiar y puedan pues dar toda la información posible.
Muy bien, pues estamos a muy poquito tiempo ya de esa gran noche de los ovnis. Estamos ya casi llegando. Y yo lo que voy a hacer ahora, si os parece, amigos, es una ronda final, pues para despedirnos y para también aquellos comentarios que queráis. Pero antes de ello, pues me gustaría que María Chicano pues nos dé un repaso de lo que se puede estar comentando en el chat, sobre todo por si hay alguna pregunta que vaya dirigida a alguno de nuestros invitados. Adelante, María. Había una pregunta, pero Antonio Tapia ha contestado ya. De hecho, ya se han puesto. Era Irene Monesma, que hablaba sobre. Bueno, preguntaba un poco sobre el tema de los satélites, que si se movían, que vio uno que le resultó raro y demás. Pero bueno, Antonio se me ha adelantado y le ha contestado y le ha dado su explicación. Lo demás, pues Joaquín, muchas ganas de que sea ya el viernes por la noche, están impacientes. También agradecen a Antonio ese gran trabajo que ha realizado con esas recreaciones, esos vídeos de lo que pueden ver. Y poco más. Sé que tenía esa pregunta, pero ya está contestada. Bueno, pues es esta tarde tan accidentada que tenemos, que siempre tenemos alguna historia. Y Diego Griñán, perdona Joaquín que te corte, ha dicho que a qué hora va a empezar. Pues comenzaremos a las 11:05 de la noche aproximadamente. Eso es, 11:05 y en principio pues el horario ese día hasta las 2, pero ya sabemos que todos los años, pues como hay muchísimas cosas, a veces nos pasamos un poquito más. Pero vamos, en principio oficialmente sería de 11 a 2, con posibilidad de prórroga, como en los partidos importantes de fútbol, y eso es lo que vamos a hacer. Y ya si os parece, pues vamos a ir dando un poco pues un repaso final a todos nuestros amigos que han estado hoy con nosotros. La verdad es que no ha sido el problema de las conexiones que hemos tenido, ha sido un problema de reinicio del propio software de emisión, lo he podido descubrir, que me ha dejado la cámara absolutamente fuera de juego. Entonces, para poder volverla a meter, tengo que apagar otra vez. Obviamente, si apago, nos quedamos fuera de emisión. Así que, bueno, como a mí me tenéis muy visto, no hay ningún problema, porque lo importante es que vean a nuestros invitados y a María Chicano, que está ahí tan guapa, que la estamos viendo ahora mismo, así que no hay ningún problema, sin ninguna pega. Así que vamos a dar ese repaso y, si os parece, pues empezamos de nuevo por nuestros amigos que están en Granada. Tenemos a Paco Barrea y Antonio Salinas. Vamos con ellos. Cualquiera de los dos, sé que está y los dos con el mismo micrófono, pues si tenéis alguna cosita que añadir y algo que comentar a todo lo que han dicho el resto de los invitados, pues adelante. Pues simplemente animar, ¿me escucháis, verdad? Perfectamente. Vale, simplemente animar a todos a que se unan a este evento, por eso, porque para los aficionados no es solo una alerta ONE, sino que también es un momento ciertamente histórico, que vosotros lleváis un poco la bandera de él, ¿no? Llevamos 30 años reuniéndonos para mirar el cielo y eso siempre es importante. Y segundo, anunciaros que nosotros por lo menos vamos a intentar, como hacíamos hace muchos años, vamos a intentar volver también a los orígenes, haciendo un pequeño homenaje a vuestro esfuerzo, y vamos a tratar de subir a Sierra Nevada, a 2.500 metros de altitud, y desde ahí vamos a tratar de realizar las observaciones. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo a eso, a que se una, a que reporten las cosas que vean y que se acostumbren a ver el cielo, ¿no? Porque hay muchas cosas que ver. Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias, Antonio. Adelante, Paco. Yo simplemente suscribir lo que ha dicho Antonio y un detalle. Ir abrigados, sobre todo aquellos que se desplacen a lugares altos. Por supuesto, por supuesto. Las noches ya son más fresquitas. Por supuesto, ¿no? En julio no es lo mismo que en septiembre, ya en septiembre ya casi finales, nos estamos más cerca de octubre que del principio del mes, y lógicamente en lugares donde hay altitud pues hay que ponerse, y bueno, vosotros si vais a Sierra Nevada tendréis que ir muy abrigados, no un poquito, sino muy abrigados, porque aquello, incluso en verano, es un momento, es curioso, ¿no? Porque yo la primera vez que subí a Sierra Nevada me sorprendió mucho que en Granada hacía una temperatura muy agradable, y cuando me bajé del coche allá en lo alto, lo primero que noté fue un frío terrible, y ¿cómo puede ser que en esta época del año haya tanto frío? Es que es la altura, es que está
está muy alta, ¿no? Me recuerdo, Paco, la última vez que estuvimos en tu casa cuando vimos la Sierra Nevada llena de nieve, de ahí su nombre, desde tu casa, y no hacía tanto frío, es decir, había una temperatura muy agradable, era, no recuerdo si fue octubre o por ahí, o noviembre, no me acuerdo, sí. Pero fíjate que allí en lo que es la ciudad hacía una temperatura muy, muy templada, muy agradable, sin embargo, estábamos viendo la sierra completamente blanca, y obviamente, pues ahí tiene que estar bajo cero, si no, no se mantiene la nieve. Como es natural. Y oye, además quiero deciros una cosa ahora que os veo a los dos así, a Antonio y a Paco. Me estáis dando una alegría muy grande porque me estoy acordando de un mítico grupo, la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse de Granada. Eso es parte de la historia del misterio de la investigación. Y bueno, ahí tenemos a dos insignes miembros de ese grupo que bueno, y esos grupos nunca mueren, porque podrán estar a veces más activos, otras veces menos, pero ahí estáis. Hibernamos un poco, pero no morimos. Pues eso me da mucha alegría porque eso quiere decir que hay futuro todavía, ¿no? En estos grupos. Pues gracias, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Bueno, y nos vamos ahora más cerca, vamos a Murcia, y aquí tenemos a Antonio Tapia, pues lo mismo que le hemos dicho a Antonio Salinas y a Paco Barrera. Las conclusiones que tú quieras comentar, Antonio, adelante. Bueno, pues en principio, pues, dar las gracias a todos por decir que he hecho un buen trabajo, pero creo que he hecho lo mismo que hacéis todos. Vosotros lleváis 30 años, 40 o incluso más, investigando todo esto. Yo no me he incorporado a este mundo jamás. Y llevo muy poquito tiempo con el tema de la alerta OVNI y todo, ya sabes, a través de un día que coincidimos en una otra experiencia, ¿no? Y la verdad, yo a la hora de hacer mi trabajo procuro siempre dar lo mejor que puedo. Y creo que lo único que he hecho pues ha sido hacer lo mismo que han hecho los demás. Cuando Paco se pone a hablar y a compartir su conocimiento, para mí es una arenga para que yo todavía me esfuerce más y procure presentar un trabajo mejor. Creo que con lo que he hecho, pues lo único que hago es aclarar un poquito las cosas y siguiendo una metodología básica, como es ver las fichas que hay, ver los distintos vídeos, y rellenar una ficha en caso de que veamos algo extraño, pues perfecto. Y si podemos acompañarlo con una fotografía o con una imagen, un vídeo que podamos grabar, genial. Lo que dice Israel, totalmente de acuerdo. Es complicadísimo, es una cosa que no sale de la noche a la mañana. Por eso hay que hacer pruebas antes de cogerle el tranquillo a esto de poder hacer fotos nocturnas. Yo reconozco que no soy un experto en hacer esto. Yo no soy fotógrafo profesional. Yo realmente lo que hago es otra cosa, que es dedicarme al mundo del arte. Y lo que pasa es que, como cualquier persona, procuro añadir a mi bagaje pues una serie de cosas que me van a ayudar. En este caso, la fotografía o el vídeo me ayudan mucho a la hora de poder crear arte. Entonces, bueno, creo que poder aplicarlo fuera a otros conceptos, pues es una ganancia para mí y para quien pueda aprovechar este trabajo. Entonces, ya lo digo, yo estoy encantado de poder participar en esto. Espero que la gente del viernes se lo pase genial. Estaremos hasta la hora que haya que estar para dar atención a todos los grupos. Y, por supuesto, nada, que esperemos que sea una noche fantástica, de alegría y de compañerismo, para que todos, bueno, al final tengamos una experiencia muy agradable, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio, por todo lo que estás haciendo. Yo sí que creo que es bueno reconocer las cosas, y es un trabajo que has hecho pues encomiable, y eso está ayudando a muchos amigos a tener una referencia. Pues estaremos allí, estaremos contigo también en el estudio. Y bueno, de momento pues lo que queda de semana estaremos pendientes de todo lo que pueda faltar por ultimar, ¿no? Para hacer ese programa. Gracias, Antonio, hasta el viernes. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a ir a Porcuna, a Jaén, donde David Ruiz, pues también le damos la palabra para despedida y para que comente lo que él considere oportuno. Adelante, David. Bueno, pues en principio decir que vamos a tener una gran suerte de poder realizar la alerta OVNI, como ya se dijo hace unos meses, y que no se sabía tampoco con seguridad lo que iba a pasar. Y bueno, pues hemos tenido suerte y se va a poder realizar dentro de lo que cabe, como ya venimos diciendo, con las medidas de seguridad y tal. Y bueno, yo creo que otro año más, ya son 30 años, como bien estamos diciendo, como bien están diciendo nuestros compañeros, y que es otra noche más reunidos o unidos
Y yo creo que lo más importante, yo diría que lo más importante de esta noche, de esa noche, no es simplemente el poder observar algo extraño, ¿no? En primero, yo creo que observar el cielo, ya simplemente eso es un privilegio. Y poder hacerlo con la que está cayendo hoy en día, pues mucho más. Y en segundo lugar, creo que lo más importante de todo es saber que miles de personas vamos a estar unidas bajo una misma causa, ¿no? Y es eso, pues, buscar respuestas en el cielo. Yo creo que yendo con nuestras medidas de seguridad y yendo con talento, vamos a pasar una noche espléndida, genial, y que, ¿por qué no?, podemos ver algo. Ojalá sea así, oye, no sería la primera vez. Y ojalá estaremos muy pendientes. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Ojalá se cumpla, ¿no? Ese dicho que siempre cuando en momentos de crisis, ¿no?, y en momentos de dificultades, pues se han visto estos artefactos, pues ¿por qué no? Ojalá sea así. Pues David Ruiz, muchas gracias y contamos contigo y tus prismáticos en esa noche ahí en Jaén. Gracias. Pues desde Jaén nos vamos ahora a Torrejón de Ardoz en Madrid. Ahí tenemos a Israel Ampuero también, pues, para la despedida y para los comentarios que estime conveniente. Adelante, Israel. Bueno, comentarios. El único que puedo hacer es que tengáis mucho cuidado lo que vayáis a salir al campo. Yo lo intentaré, no sé si lo voy a conseguir, pero hay que tener mucho cuidado, hay que llevar una buena iluminación hasta que lleguemos al sitio a donde vamos, porque el campo a veces juega malas pasadas. Y que seáis respetuosos con el medio ambiente, con las normas que hay ahora del COVID, y bueno, no os dejéis despistar por Saturno, ni por Júpiter, ni por Marte, ni por aquellos satélites que tenemos por ahí que ya nos han recomendado software para despistarlos. Y nada, que lo disfrutéis, y que disfrutéis, porque cada experiencia de estas es una experiencia única, es una vez al año, estamos todos juntos, unimos al país entero, incluso aparte del globo, porque se nos unen desde otros países también, en una misma actividad, y una conciencia unida es siempre, pues, muy fuerte. Entonces, a ver si David tiene razón y es este el año, simplemente eso. Ojalá sea así. De todas maneras, estaremos muy pendientes de todo, y si aparece alguna cosa, pues antes de echar las campanas al vuelo, lo pasaremos por el tamiz de todos los filtros posibles para que, si es identificable, lo podamos identificar y nos quedemos solamente con aquellas cosas que verdaderamente son objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados, como se dice ahora. Pues muchísimas gracias. Ojalá podamos identificarlo. Ojalá podamos. Pues muchísimas gracias, Israel, y nada, nos vemos el viernes, Dios mediante. Bueno, hasta luego. Y bueno, a Enrique Lucas le damos las gracias también. Ya se nos ha ido porque tenía compromisos. Y nos quedamos despedidos, pues, de Ángel Briongos. Ángel Briongos, que de Zaragoza ha participado con nosotros y que además este año va a poner en marcha algo verdaderamente novedoso, lo cual le agradecemos mucho, porque siempre es bueno innovar y meter cosas que le den todavía más aliciente a los que van a participar. Así que, Ángel, adelante para la despedida y para lo que tú quieras comentarnos. Pues sí, muchas gracias, Joaquín. Y bueno, empezaremos a hacer ese documental sobre toda la alerta, aparte de lo que ya han comentado el resto de compañeros y lo que normalmente se hace, que es grabar vídeos, que es intentar hacer, digamos, una especie de colección de lo que ocurre esa noche de lienzo en todo el mundo con todos los grupos, ¿no? Y sí que quiero recordar que, sobre todo, al final, cuando acabamos, yo tengo la experiencia. Recordarás que en la alerta que hicimos hace ya 8 años en Calatora, precisamente, nos íbamos a despedir, se estaba despidiendo todos los grupos, y en el último momento, cuando sobrepasábamos el tiempo, tuvimos un avistamiento al lado de la Luna, a la izquierda de la Luna, lo recuerdo como si fuera ayer. Además, existe un vídeo de Valdejalón misterioso comentando el asunto, y Iker Jiménez entraba en directo en ese momento, porque estábamos en directo. Y claro, nos dejó a todos sorprendidos, porque estábamos despidiéndonos cuando de repente apareció ese objeto volante no identificado parado a la izquierda de la Luna. Eran las 5:45 de la mañana aproximadamente, y ya casi todo el mundo estaba recogiendo para irse. Entonces, como nunca se sabe cuándo va a ser el contacto, yo espero estar hasta que amanezca. Entonces, si alguien se anima, simplemente café, buen abrigo y móvil cargado. Gracias, Joaquín.
Pues muchas gracias a ti, Ángel, porque efectivamente son las experiencias que nos hacen vivir y vibrar en estas noches tan especiales. Y las recordamos. Eso debe quedar ahí para el recuerdo y para contárselo a nuestros nietos. Ángel Briongos, tenemos que hablar de muchas cosas ya en el futuro, ya después de que pase todo esto de la alerta. Tenemos muchísimos temas que tocar contigo. Y ha sido de verdad una alegría tenerte esta tarde aquí en este directo, en el último peldaño, a través de Facebook, porque sabes la amistad que nos une hace tantos años. Pero no solamente es eso, es que además eres uno de los mejores investigadores que yo conozco. Así que muchísimas gracias. Pues María Chicano, vamos ya para finales. ¿Qué tenemos por ahí que comentar antes de cerrar? Bueno, Joaquín, están hablando mucho sobre esta gran noche de los ovnis, sobre cómo lo van a vivir un poco. Sobre todo... Bueno, Ángeles Sevilla ha dicho que se va a poner en contacto con el programa para enviar un vídeo al correo que le ha facilitado Antonio Tapia. Así que quiero quedarme con dos cosas. Un comentario que ha hecho Juanchu Américo, que dice: una cosa tan simple como mirar al cielo y lo que nos puede llenar el alma de energía. Gracias, que me parece una gran verdad y algo muy bonito. Y también Axpe Andoni ha dicho que le hemos animado mucho como hace años. Bueno, creo que también... uno de los cometidos nuestros es ese, ¿no? Animar a las personas, bueno, ya sea un poco por la emoción de la noche de los ovnis, como por vernos, como por escuchar nuestro programa. Nosotros realmente hacemos eso para las personas, ¿no? Para que se distraigan un poco de la realidad que nos rodea y para animarlos. Consuelo González sí ha comentado otra vez que gracias al trabajo que ha hecho Antonio Tapia, que es muy bueno. Y poco más, Joaquín. Muy bien, pues María, pues muchísimas gracias a ti también por haber estado esta tarde con nosotros. El viernes que viene nos veremos en los estudios de Onda Regional, pues para llevar a cabo ya definitivamente la 30ª gran noche de los ovnis, la 30ª edición de la alerta ovni del último peldaño. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa este año con las circunstancias que tenemos, pero sobre todo, como han dicho los oyentes, intentando que sirva esto pues para tener un poco de ilusión en un momento tan difícil, un momento tan complicado. Y una vez más decimos lo que hemos venido diciendo: muchísima seguridad. Ante la duda, mejor abstenerse. La seguridad ante todo, que nadie ponga en riesgo su salud por ningún tipo de actividad, y mucho menos por esta. Así que gracias, María, y nos vemos el viernes. Pues hasta el viernes, Joaquín. Pues amigos oyentes, aquí les dejamos las vías de contacto que tienen para ponerse en contacto con nosotros. El correo, que es escaleradelmisterio@rtrm.es. Tienen un número de WhatsApp, el 644-823-513. También lo han podido hacer en los comentarios del programa. O pueden mandarnos un Twitter, bien si lo quieren hacer públicamente o de forma privada a través de un mensaje. Simplemente para acabar, decirles que nosotros tenemos la misma ilusión que todos los años. La inquietud de este año es fundamentalmente por las razones que ya hemos comentado, de esas circunstancias adversas que nunca habíamos tenido y que yo creo que nadie se podía imaginar que alguna vez la pudiéramos tener. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que, igual que hacemos todas las actividades laborales, comerciales y demás, con aquellas medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos han dicho que tenemos que llevar a cabo, y que lo hacen evidentemente pues para que no nos contagiemos, pues lógicamente en este caso se trata de hacerlo igual, es decir, de utilizar todas esas medidas, pero al mismo tiempo poner nosotros de nuestra parte. Y es decir, si podemos ir menos incluso de los que dicen las autoridades, mejor, es decir, cuanto menos personas vayan en los grupos. Esto a diferencia de otros años, que siempre animábamos a que fuese lo más numeroso posible. Este año, por las razones que son, la verdad es que los grupos, cuanto más reducidos sean, mejor. Que además se mantenga la distancia de seguridad entre las personas que participen, y que todas ellas, cuando estén en grupo, pues vayan con sus mascarillas para protegerse. Además, como decía Paco Barrera, pues este año la mascarilla no va a venir mal a aquellos que salgan al monte, porque yo diría que hasta un buen pasamontañas, porque en algunos lugares pues el frío se puede hacer notar, y entonces el llevar pues el rostro cubierto todavía puede ser más interesante para no pasar ese frío. Y nada, pues ya saben, esperamos, están todavía a tiempo, queda una semana. Si mandan un correo electrónico a escaleradelmisterio@rtrm.es diciéndonos dónde van a estar y un teléfono de contacto para que les podamos llamar, pues así lo haremos durante el programa.
y bueno, pues tendremos un programa pues con invitados de lujo, con anécdotas, con comentarios, con ufología en estado puro, como puede ser de otra manera esa gran noche de los ovnis. Les dejamos aquí y les esperamos, como decimos, el próximo viernes, día 25, a las 11:05 de la noche, tras el boletín informativo de Onda Regional, en el último peldaño, para vivir de nuevo la aventura de la radio, para hacer de nuevo historia en esa radio que llevamos dentro y que compartimos con todos ustedes. Hasta el viernes.